Hola, hola, otra vez transmitiendo directamente aquí desde la huella del Nahual, aquí desde el Estado de México, aquí en el pueblo de Chinconcuac. Estamos. Aquí en el zocalito del pueblo. Bueno, pues. Vamos a conocerlo. Vamos aquí al tianguis de ropa. Hoy es día martes. Se pone los martes y los fines de semana. Así que acompáñenme aquí en la huella del Nahual. Bueno, aquí caminando por las calles de Chinconcuac. Nos encontramos esta tienda de zarapes. Miren qué bonitos. Tejidos a mano. Me decía el señor que son todos a mano, ¿verdad? Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Entelar de madera. ¿Cuánto tiempo tiene vendido ya? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene con su negocio? Ya varios años mi padre, no yo. Ah, o sea, empezó su papá. Sí. Y me decía que todo esto lo hacen en telar de madera, no es. Todo. No es en serie. No. Qué bonito. Como estos zarapes grandes, ¿a qué precio tiene? 2.50. 2.50. Estos son a 150. Estos individuales 100 pesos. Y hay de más precios, ¿verdad? 2.80, más o menos. 2.20. Qué bonito. Artesanía nacional. Miren qué bonito está el calendario azteca. Un jorongo, miren. Primero vienen zarapes aquí. Qué bonito está. Todo hecho a mano, miren. ¿Me decía qué significa en náhuatl? ¿No? ¿En náhuatl qué significa zarape? Este es zarape mexicano. Uh-huh. Es salto de colores, por los colores. Salto de colores, es lo que significa zarape. Zarape mexicano. Salto de colores. Uh-huh. Miren qué bonito. ¿Y sí? Qué colorido. Es lo mismo que saca el zarape. Mira, aquí tenemos estas sudaderas como de jerga. Miren qué bonitas el colorido. Son muy tradicionales aquí de, pues de México. También tenemos estos gabanes, mira. Está el arterote de jerga, miren. Ya ven que hace unos meses un diseñador italiano hubo revuelo en las redes sociales porque unos aplaudieron, otros reclamaron de que estas sudaderas todas son como de diseñador, ¿no? Y aquí están en 100 pesitos y estos gabanes tan bonitos, 150. Y aquí tenemos otros gabancitos. Estos son ya un poquito más caritos, pero es que son hechos totalmente en lana. Miren. Así es, pero mega caliente. Y
aleas. Y estas aleas, tan suavecitas de borrego, las puedo usar, por ejemplo, para gente que está postrada, que no puede moverse mucho, que está en cama, para evitar que se les hagan llagas, ¿no? Esas llagas por postración que le llaman. Sí, para almohadita también sirve, ¿no? Bueno, seguimos aquí en Chiconcuac. Estamos en el área de comidas del mercado. Vamos a poder encontrar, mira, por ejemplo, chicharroncito. También venden barbacoa, bien, barbacoa los martes, que por ejemplo aquí, por lo regular, solo lo encuentras fines de semana. Me van a regalar una pruebita de queso, miren. Pura sabrosura, miren. Aguanta. A ver qué más me van a ver. Queso panela para ti, mi amigo. Mira, un queso Oaxaca primero. Este es queso panela, miren. Pura sabrosura de queso aquí en el mercado de Chiconcuac. Miren más. Hay un cachillo de doble crema, mi amigo. Bien. Esto de doble crema. Un cachillo de nopal. Mira, nopalitos. Mira más. Dárale. Puro nopal, viene. El quesillo de Oaxaca, miren. Imagínate que nos den otros países, miren. No sé si hay otro queso igual que también se haga en Ebro, porque que yo sepa, no. Nada más aquí en México existe el quesillo, queso de Ebro, queso de Oaxaca. Mira, que encontramos chicharroncito, pero este está bueno, bueno, miren nomás. Encontramos chicharroncito. Este que es más de cuerito. Miren, carnitas. Bueno, seguimos aquí en el área de comidas. Aquí en barbacoa. Hay más barbacoa. Nos seguimos aquí en las calles de Chiconcuac. Y bueno, es un lugar muy grande, infinidad de puestos donde puedes conseguir diferente tipo de ropa, ir al mercadito, comer. Y bueno, hoy es día martes, no es el día más fuerte, los días fuertes son sábado y domingo, pero bueno, está cerquita de la Ciudad de México o de la parte conurbada aquí en el Estado de México, y pues pueden venir a pasar un rato. Ya saben, como en otros videos, pues les pido que tratemos de comprar en nuestros mercados, en nuestras plazas, en nuestros tianguis, pues para ayudar a la economía, pues, de todos estos pequeños, medianos comerciantes. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en otro video más aquí en La Huella del Nahual. Saben, comenten, compartan y suscríbanse. Hasta pronto.